Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los asistentes que nos acompañan a la presencial y a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que durante nuestra edición 73 estamos trabajando bajo un formato híbrido y apegados a los protocolos de seguridad sanitaria que marcan las autoridades. El día de hoy, para iniciar con nuestro programa, le doy la bienvenida a Rosalina Villanueva de manera remota. Ella es diseñadora de moda con 17 años de experiencia en la industria de la indumentaria y el retail. Rosalina ha formado parte de consultoría y área comercial en las empresas globales de análisis de tendencias. Actualmente lleva la gerencia de cuentas de WGCN para países de Latinoamérica. Te cedo la palabra, Rosalina. Gracias, Cintia. Y hola a todos, ¿cómo están? A ver, es un, un nuevo formato que me ha tocado revisar eh, durante... Estos, estos meses pero eh, esa es la primera vez que lo hago con eh, en esa parte híbrida ¿no? entonces esperemos que funcione muy bien muchas gracias por conectarse eh, a quienes estén online y muchas gracias a quienes están en el, en el evento por ahí espero que me compartan eh, un poco de, de su de, de cómo les ha ido y cómo se han sentido y demás bien eh, yo voy a, eh, saludos, saludos a, a todos por ahí, eh, voy a compartir mi pantalla, vamos a revisar la temporada de primavera-verano eh, 21. Eh, sabemos que tenemos como oh, el tiempo super contado, entonces por ahí eh, le voy a dar eh, inicio a esto, sin hacer más preámbulo. ¿Sí? Por ahí creo que no me deja compartir eh, pantalla podemos eh, hacer que me deje compartir. Un momento, Rosalina, por favor. Sí, no hay ningún problema. Y eh, bueno, espero que, que, que sí estén en, en, en buen cuida, cuidado en este momento. Ahí ya me dejará compartir. Sí, ya me deja. Perfecto. Y eh, si por algún, alguna razón no lo pueden eh, ver, ahí me mandan un, un mensajito para quien está. Eh, eh, Pendiente ahí, Cintia, ¿vale? Eh, el pronóstico de primavera-verano, bueno, siempre eh, y cada vez se eh, revisa con información de qué es lo que estamos eh, previendo que va a pasar en una eh, cuestión más macro. Es decir, ¿cuál es el mensaje de la temporada? Siempre empiezo eh, esta charla con esa cuestión. Y creo que ya lo había mencionado en otros eh, momentos, que era una era de los sistemas. Y este, recuerden que es un. El pronóstico que se realizó hace dos años, entonces hay ciertas cosas que curiosamente encajaron perfectamente con lo que estamos viendo en este momento y otras cosas que se aceleraron y que voy a mencionar en este momento, ¿no? Entonces son cosas importantes eh, en donde la parte de los sistemas eh, en este mundo que se está volviendo cada vez más complejo, eh, abordar desafíos como a lo mejor lo puede ser la sostenibilidad, la desigualdad. Eh, va a requerir una combinación entre sistemas de pensamiento y sistemas de diseño que eh, cambien de cierta manera, que evolucionen para las, las cosas que tenemos en este momento, para las cosas actuales, en las que estamos viviendo. hay otra cosa importante. en eh, nuestro reportaje, por ejemplo, creativo, de manifiesto, se manifiesto creativo, es como se llamaba la tendencia en el 2017, señalábamos la importancia de, eh, de, los, de los objetos como tal, de los sistemas, no los objetos, es decir, el diseño y el pensamiento centrado en este, eh, eh, se estaban alejando del producto para abarcar un diseño que fuese más social, eh, medioambiental, político, entre cualquier característica que lo vuelva más funcional para este momento. ¿no? En el 2021 anticipamos que el diseño de los sistemas que generan los productos será crucial, eh, más aún que el diseño de los productos per se. Es decir, se diseña cómo transportar mejor los objetos personales en un mundo limitado, ya sea por espacio, ya sea por estas limitaciones que tenemos en este momento. Y los recursos serán tan eh, fundamentales: eh, este tipo de recursos va a ser tan fundamental como tener un diseño hermoso o un diseño eh, de prestigio y demás. ¿no? Entonces. La funcionalidad del de, eh, de producto es sí la parte más importante en este momento para nosotros como marcas. Las necesidades del de consumidor son totalmente importantes porque el panorama cambia, ¿no? Y cuestiones como, eh, ¿qué puede ser? Como la cuantificación de la felicidad que se va a convertir en una medida clave a la hora de analizar si un gobierno es exitoso, si un país es, es exitoso, más que el PIB. Entonces son contextos como sumamente importantes que se están modificando para hacer, eh, eh, para adaptarse a la realidad en la que estamos viviendo para adaptarse a la vida que podemos tener para adaptarse a las economías tan cambiantes que estamos teniendo en este momento y estas implementaciones tanto por algoritmos de inteligencia artificial eh, o por implementaciones que lo hagan un poquito más cuantificado y más sistemático y más eh, eh, como en forma eh, para darnos información y para darnos también un release de tiempo en donde nosotros podamos tener como un como un factor para cuidar otros eh, recursos que tenemos en este en este en esta sociedad en este medio ambiente no entonces por ahí dejé una eh, frase del pensamiento sistemático, es un contexto para ver huecos, es un marco para identificar conexiones en vez de objetos, para ver patrones de cambio en vez de imágenes estáticas. Entonces, por ahí, ¿cómo es que podemos mejorar desde nuestro eh, corte, de nuestra base, para poder eh, tener un sistema mejor que sea funcional para eh, estos días? ¿Bien? Los tres temas de la temporada son transformar evasión virtual y carácter artesanal. Por ahí, eh, si estuvieron en alguna de otras de nuestras charlas y tienen dudas de cuál es la evolución de cada una de estas tendencias, me pueden enviar un mensajito al final ahí, si quieren eh, hacerme la pregunta por acá, o eh, preferentemente si me pueden enviar un mensajito eh, a mi Instagram. ¿Bien? Transformar se trata de adaptar el poder de la naturaleza para transformar los retos en cambios. Hay eh, una conexión con la luz, con la ciencia, la naturaleza y que se convergen eh, en esta tendencia eh, y da lugar, acuérdense que esto lo hicimos eh, con tiempo, eh, con dos años de anticipación, da lugar para, eh, para este mundo innovador en momentos de crisis. ¿no? Entonces, ya estábamos pensando en otras crisis que podrían ser climáticas, que podrían ser económicas y demás, que justamente por eso se adapta tanto eh, este pronóstico a la situación que estamos viviendo en este momento. Adaptación al cambio climático. Casi el 50% eh, por ciento de los préstamos del Banco Mundial a proyectos relacionados con el clima en el 2017 estuvieron destinados a la adaptación del clima. Eh, por ahí tienen algún ejemplo de gentrific gentrificación climática eh, en Miami, que el real statement eh, se lee por eh, la probabilidad que hay que tu casa se la lleve el mar o que esa, esa parte de la tierra... Eh, deje de existir o si esté, se esté erosionando. Entonces, esto conecta con una ansiedad climática que ya existía y que ya muchas personas tenían y era su despertar del día al día, checar cómo estaba eh, la calidad del aire, checar cómo estaba el medio ambiente, checar qué cambios podían hacer para motivar esto. La fin, el final de la producción desmedida. La economía eh, circular se estima que va a crecer eh, demasiado. Eh, la economía de desperdicios también eh, se estima que para el 2023 va a eh, tener un valor de 43 eh, millones de dólares. I'm Trash Orange es un, eh, por ahí seguramente lo vieron en, en alguna de las redes sociales, es una pequeña eh, botellita de perfume. Que está hecha con, con los desperdicios de la cáscara de la naranja y con el aceite de esta misma cáscara para eh, dar como esta vida a algo que se consideraba regularmente un desperdicio, ¿no? Está lindo porque el empaque es lindo y tiene como esta parte más romántica en mencionar por qué. Eh, es eh, necesario este final de la producción desmedida. Y ustedes lo pueden ver en marcas que están haciendo colecciones en donde nosotros tenemos que ordenar anticipadamente, o sea, o pre colecciones, pre lanzamientos, y donde nos están acostumbrando también como eh, consumidores o como clientes a tener que esperar por algo, a tener que esperar por este producto que va a ser una edición limitada o que va a ser una preventa y que también eh, permite a la, a la marca planear sus producciones y hacerlo con un con, sin eh, tener como esta producción desmedida en donde realmente no tiene una proyección de cuánto va a gustar este artículo y bueno, se hace una producción y si no gustó eh, se queda ahí como desperdicio de... De ropa, ¿no? Entonces, es importante eh, conocer por qué estas eh, temáticas son importantes para después poder eh, revisar la información ya específica de qué es lo que vamos a buscar en estilo. Vietas bajas en carbono. Este también es eh, algo, buscando algo que fuera local, de temporada y orgánico. El estudio eh, Olafur, de, de Olafur Eliasson hizo un menú que decía eh, en dónde estaban ahorrando eh, emisiones de carbono, ¿no? Entonces, esta es eh, como una nueva, una nueva moneda, como un nuevo currency, como una nueva nota importante, en donde cuando tú no estás volando tu mercancía, en donde cuando tú estás buscando algo local, definitivamente estás ahorrando en emisiones en, eh, de carbono cuando tienes una dieta más basada en plantas, etc. Es algo que resulta interesante explorar en este momento y que también eh, va a nutrir mucha parte de las macros que tenemos en este momento. Yo que siempre soy fan de la astrología, dejé esta diapositiva que es el, el misticismo y el cosmos. Eh, también la industria de los servicios eh, místicos eh, creció bastante en el 2018 en Estados Unidos y hay aplicaciones que, tanto aplicaciones como cuentas de Instagram y demás, que eh, hacen esa conexión inmediata porque quieres, eh, tienes como esta búsqueda tanto de... Eh, como una, una guía, como una guía espiritual y demás. Y esto hace que tengamos esta búsqueda esta eh, eh, espiritual de una manera más mística o de una manera más eh, fantástica, como esto, es como un pequeño escape y un, un pequeño, eh, está, eh, como ponernos vulnerables en realmente no entender qué es lo que está pasando y, y tener esa necesidad de saber eh, qué es lo que puede pasar en un mundo que es definitivamente... Eh, Distinto y que nos sorprende cada día. Eh, soluciones. Esta es un, una solución para esta parte de la producción desmedida, que es un tejido eh, autorreparador que se llama Koala eh, Tree. Ahí pongo el ejemplo. Que realmente es como resiste estas, estas pequeñas eh, roturas o estas pequeñas fracturas, y se, eh, a, a la hora de que nosotros le volvemos a a tocar el mismo material, eh, se vuelve a regenerar, se vuelve a pegar a, a sí mismo. Entonces, estas ideas autorreparadoras, estas ideas funcionales son muy importantes para eh, tenerlo en mente en cómo podemos eh, pensar en producto o en materiales que tengan estas cualidades. Con eso pasamos a la paleta de, palo, de color. La paleta de colores en colores como fríos eh, tiene la continuación de el Neo Mint que es el color de los 2020, eh, eh, es Quiet Wave por ahí lo tenemos abajo. La parte de eh, los azules tranquilos, la parte de los violetas como Purple eh, Nitro que tenemos ahí en la parte eh, abajo. Los colores como Espirulina, que es el naranjita, el perdón, el, el amarillito que tenemos en la parte eh, arriba son sumamente como no quiero decir clínicos, pero son como eh, te calman, te dan cierto eh, confort y es una paleta que está suavizada para justamente eh, buscar cómo eh, reinterpretar ciertos básicos y eh, obviamente los colores centrales como blancos negros van a continuar en todas las paletas al igual que los colores neutrales no entonces es importante tener como ese regreso de los grises como una clave importante esta parte de los eh, azules y la parte de los lavandas como un color interesante como puede ser lilac tint que lo tenemos acá abajo y purple nature Estamos pensando también en eh, estar hechos para sobrevivir. Entonces, estos, estas eh, tendencias que eh, tienen cuestiones... Eh, utilitarias que me van a ayudar a salir. En mi casa estoy con eh, pijamitas y con cuestiones cómodas y esto lo hemos platicado todo el momento en, eh, en cuestión de tendencias, en cuestión de, de qué producto nos gusta en este momento, en cuestión comercial, pero cuando queremos salir necesitamos esta parte de protección. Entonces, todo aquello que se vea como medio sci-fi, medio ciencia ficción, que voy a salir a la calle con algo que me va a proteger, algo que va a tener bolsillos para poner. Eh, no sé, mi eh, gel limpiador, eh, mis, eh, la cartera o la, la tarjeta de crédito, cosas en donde yo puedo encontrarlos a lo mejor sin tener mucho acceso a tocar, es decir, nada más eh, acceso bastante fácil, va a hacer que las prendas se vuelvan más con este sentido eh, sobre sobrevivir en una ciudad. Eh, mirar estética de arquitectura para tomar e e inspiración, usar algunas técnicas de corte láser para hacer eh, cuestiones que se vean más tridimensionales. Y eh, bueno, es como esta eh, mirada eh, futurista, tecnofuturista, es la parte de tecnología y cómo imagino el futuro eh, con esta eh, realidad que tengo en este momento. Bien, rareza exterior, eh, eh, entre la historia cada vez es más... Imper imperceptible la ropa de trabajo tradicional con el denim, con la ropa técnica y más en este momento que eh, nos fuimos a muchas oficinas virtuales, nos fuimos a a lo mejor algo que sí tiene que funcionar tanto frente a una cámara de la cintura hacia arriba, pero también puedo salir con esto y eh, casi casi es un uniforme. Para, para iniciar mi startup, ¿no? para iniciar mi empresa online que va a empezar eh, en una mirada joven. ¿no? Entonces, por ahí vean que las, las, las diapositivas van a tener masculino y femenino para que podamos explorar ambos mercados de una manera eh, interesante. Crear looks híbridos eh, con detalles inesperados como hebillas técnicas o co eh, costuras que sean eh, reflejantes va a ser importante también, como mucha construcción en esta parte y por otra parte también tenemos esta parte de lo clásico del regreso a lo clásico del regreso a los básicos del regreso porque hay como dos eh, áreas importantes en el consumidor en este momento alguien que está eh, muy emocional y que anhela tener algo flashy algo eh, como llamativo y demás, ya sea para estar en pantalla, ya sea porque es una cuestión personal que lo hace sentir mejor, que lo hace sentir trendy. Eh, y tenemos eh, otra, otro tipo de consumidor, otro tipo de sentimiento en donde queremos estar como un poco más zen, queremos sentir que no tenemos tantas cosas, queremos sentir que nuestro look es bastante eh, orgánico día a día, que puedo combinar todo en el closet, como pensando más a eh, una parte limitarista que eh, lo vuelve como más sencillo, como más eh, fácil de tomar decisiones a la hora de que yo estoy creando un outfit, ¿no? Entonces esto es importante eh, tenerlo en cuenta. Por ahí algunas cuentas de Instagram que pueden seguir Sprada Archive, que es la marca eh, emergente de Copernic para más, eh, la marca Ecoperni para un poquito más de inspiración como más eh, nueva, que tienen este tipo de eh, productos que son clásicos o básicos. La ropa eh, transformal también es como esta migración entre lo casual y lo formal, las siluetas que son sencillas, que a la vez eh, permanecen contemporáneas, que pueden servir para empacarse en un viaje que sea rápido. Sé que la industria de los viajes ha cambiado, pero recuerden que esta búsqueda está más hacia conectar con la naturaleza y qué podría llevar si yo todavía tengo que tener eh, medio un trabajo híbrido, qué puedo llevar que no se arrugue, que pueda trabajar eh, online y que de cierta manera pueda llevarlo también en estos espacios que son abiertos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones me va a servir. Toda la parte debajo del mar va a ser sumamente importante. Y eh, por ahí no es la única temática que lo tiene, pero los espacios que crean un, eh, una visión que puede ser como resultar con como un escape, eh, una visión que puede resultar como esta imagen simplemente me, da, me, me, me motiva, me ilusiona, me da como la idea de cuándo voy a volver a salir a este recurso. Pero también imágenes virtuales que de cierta ma de manera eh, son un escape. Eh, y nos hacen eh, ser interesantes. Por ahí veía una eh, compañera de trabajo que mencionaba que sus viajes ahora han sido totalmente a través de eh, búsqueda de Google y cómo es que... Eh, este anhelo por viajar, porque los, escoger los lugares a donde vamos a ir cuando tengamos el permiso o cuando sea posible, es algo que está en la cabeza de todos. ¿no? En estos lugares fantásticos son, son en donde podemos encontrar inspiración para ciertas cosas. ¿no? Entonces, jardín submarino, la parte marina va a ser muy importante, eh, la explosión de color, los colores brillantes que emergen de esta eh, oscuridad debajo del mar, también eh, lo vuelven más dramático. Con esta eh, tendencia también tenemos la parte de eh, marinero moderno, en donde toda la parte de funcional, toda la parte de streetwear y parte deportiva. Nos va a dar este enfoque técnico que definitivamente crea como un camuflaje entre la ropa, entre el denim y entre estos azul marinos que se vuelven tan importantes como colores clásicos. Pero vean cómo la parte de textura, vean cómo los eh, materiales sostenibles pueden ser aplicados acá, los los, los, la inspiración en plásticos recogidos, inclusive en, en, la, en el print, se ve como si fuera un plástico como un mesh. Eh, son cuestiones que nos pueden servir de inspiración para este momento para crear nuevos tipos de camuflaje ¿Bien? vapor por eh, de nubes esta es una tendencia que siento que emerge más de redes sociales más de la calle de redes sociales de marcas emergentes y busca como esta reinterpretación de un tie dye con estas eh, filas eh, o con estos eh, Detalles como muy deslavados, muy femeninos. La parte femenina está su sumamente exaltada en este momento. Es algo que queremos festejar, festejar algo que queremos eh, tener como este índice. Tenemos la parte de los trapeados, tenemos la parte de este tipo de colorido acuarelado, que eh, da eh, esta búsqueda eh, como algo interesante. Eh estampados que son casi imperceptibles ¿no? y que nos pueden eh, ayudar a tener esta búsqueda sofisticada aunque estemos en casa. Eh, metales eh, preciosos también. Si bien tenemos como unas cosas que son muy clásicas, tenemos otras cosas que son más para las redes, más para la pantalla. Eh, en donde yo quiero mostrar cuestiones que sean holográficas, cuestiones que tienen una iridescencia a lo mejor un poco natural. Eh, nos podemos tomar inspiración en eh, el uso de las pequeñas tachuelitas que eh, tiene la colección de Bottega Veneta para acabados en tercera dimensión que pueden eh, hacer las prendas de ocasiones especiales online más divertidas. ¿no? También hay que explorar, por ejemplo, si ustedes son un, eh, están en el mercado de ocasiones especiales, es, si yo sí tengo una fiesta, cuál sería la temática cuál sería eh, en dónde se podría lograr eh, y cómo es eh, que yo me puedo enfocar para dar eh, servicio a esta persona que sí va a tener eh, su boda su matrimonio su eh, baby shower etc no cualquier ocasión especial que eh, yo pueda pensar es cómo lo puedo llevar a este momento y cuáles son las ideas que me pueden servir para que se vea cool en la fotografía, para que se vea bien en la pantalla o para que simplemente... Eh sea como algo que yo me regalé, porque eso también es como una cuestión súper emocional. Lo calidoscópico también es algo que entra en esta categoría de cómo es que me he visto de una manera más digital, cómo es que el neón tiene una continuación y lo llevo a este tipo de texturas que son como bastante interesantes. Tener técnicas de sublimación para lograr estos degradados pueden ser importantes y buscar nuevas conexiones con Tai Dai. Yo en lo que tengo eh, en, en la industria o trabajando en la industria de la moda, en México el Tai dye era súper difícil de vender. Todo lo que fuera eh, hombre era difícil de vender, y en este momento, como fue el patrocinador eh, especial de eh, la pandemia, todo el mundo yo creo que lo vimos tanto en redes sociales que incluimos eh, en hacer algo de artesanía en casa, hicimos nuestras playeritas con tie-dye o demás, pero se volvió tan comercial de manera global que eh, ahora, como lo vimos con Animal Print, ahora está permeando a qué cosas nuevas puedo hacer con este recurso. Bien. En las profundidades del mar también, todo lo que sean drapeados, todo lo que sea esta inspiración debajo del mar, complizados y ondulados, va a ser muy importante. La parte de playa, la parte de cómo es que eh, puedo yo eh, pasarlo a mis vacaciones. Sí, a la playa, hay muchas personas que todavía pueden tener acceso a la playa, pero si no estoy en la playa, ¿cómo el look de verano va a ser importante? ¿Cómo los looks de festivales van a ser importantes, aunque estos tengan una representación online en este momento solamente? ¿no? Y las vacaciones en casa, ¿cómo es que puedo llevar esta parte playera a más la vacación en la azotea, la vacación en casa y poder tener estos detalles eh, eh, llamativos como parte del de estilo que estoy buscando encontrar? los florales líquidos, también combinar técnicas digitales, una mirada que sea un poco más artística, todos en este momento nos volvió por ser eh, maestros de acuarela, por volver a hacer fotografía, por volver a hacer recursos digitales, por aprender cosas online, por hacer patrones todos los meses distintos, patrones para textiles, por aprender a hacer este tipo de artes digitales o artes que nosotros ya sabíamos hacer, pero empezamos a retomar como toda esta parte artesanal o toda esta parte artística que se renueva durante estando en, en, en tanto tiempo eh, en casa. Bueno, este es algo que nos puede dar como esta inspiración y nos puede dar esta búsqueda de, de felicidad. O sea, está, aunque estemos pasando en momentos difíciles, en momentos de crisis, hay mucho optimismo, en, sobre todo en generaciones más jóvenes. ¿no? Entonces, inspirarse en filtros digitales. Que encontramos en Instagram y demás para crear estampados gráficos que tengan un, un enfoque un poco distorsionado. Las técnicas de un desenfoque, eh, inspirarnos también en la obra del fotógrafo Jesse Schulman, nos puede servir, que usa una larga exposición para crear imágenes que tienen un desenfoque y que realmente no sabes eh, qué es lo que estaba detrás de, de esa fotografía. ¿no? Entonces, va también esta parte de acuarela, esta parte de desenfoque, esta parte filtrada, que nos da esta vida virtual que lo vuelve distinto. Hay una parte importante que el terror eh, desde este momento, tanto, como el, el género de terror en cine, el género de terror en historias, el género de terror en videojuegos, es algo que se vuelve sumamente importante y eh, hay un interés por el, el espectador de ver este tipo de películas, de escapar en ese momento porque crees que es más increíble que la realidad, ¿no? Entonces eso trae muchas temáticas de embrujos, de eh, místicos, de cuestiones que crean terror realmente y también como esta conexión con los años 2000 que esa era una temática que estaba ahí muy presente hace que estos detalles se vuelvan también interesantes. Entonces por ahí vamos a ver temas góticos, algo que es un poco eh, inspirado en metal vintage, va a ser interesante y toda la parte de ciencia ficción que nos puede inspirar desde Stranger Things a cualquier eh, nueva película que eh, esté eh, por ahí en el radar. Negro es la noche, todos los looks, todo en negro. Creo que esto no se va a ninguna parte y es una tendencia que eh, generalmente es exclusiva de otoño, pero causa... Alto impacto también en looks de verano. ¿no? Entonces, pueden trascender a ciertas temporadas, es decir, que puede servir para transición de verano hacia el invierno. no Pensemos en agosto, pensemos en septiembre, que es un muy buen look que podemos llegar. La parte de eh, motocross continúa siendo una inspiración fuerte para esta temporada y para las Entonces, la biker no se va a ninguna parte y podemos ver cómo es que la podemos adecuar a, a hacer algo distinto en este momento si yo ya la tenía en mis colecciones. De reproducción underground. Hay, eh, tanto el Internet como las redes sociales han eh, eh, fragmentado la idea de la subcultura. ¿Por qué? Porque todo está ahí, todo está online, todo lo puedes ver. Entonces va a dar pie a una propuesta que esté más documentada en estilos más elegantes, en estilos que ofrecen moda y que dan un sello auténtico más urbano. Entonces, por ahí esta parte de referencias va a ser eh, piezas como más específicas más estudiadas pero que todavía tienen esta parte punk eh, o gótica es como esa conexión entre este mundo un poquito más oscuro que siempre ha tenido la moda presente influencias que pueden ser interesantes marine serre que tiene esta inspiración distópica en donde eh, tiene un, eh, como la equilibra con este optimismo sostenible Fashions for the Future en el artículo de Megan O'Grady para el New York Times resume perfectamente la oscuridad que influye en la actualidad de las tendencias de moda por qué estamos buscando estos colores en oscuros eh, porque estamos buscando esta parte como más ruda también como para dar una presencia de fuerza Peter 2 que son diseños como muy desastrería y están pensados por una mujer moderna, pero tienen pequeñas eh, adecuaciones eh, con orificios y demás, que lo vuelven bastante distintos y todo es de sumamente eh, alta calidad. ¿Eh? Tecnología asimilada también es una de las tendencias que dejé como al último, ¿por qué? Porque es, es sumamente inspiracional, y eh, trata de eh, buscar esta este tecnofuturista, este utilitario eh, alternativo, pero con mucho trabajo, ¿no? Entonces pensemos a lo mejor en reutilización de materiales que se iban a descartar, eh, el, lavados como más agresivos, pero eh, a lo mejor con algunas, a, algunas técnicas para que no sea el gasto de agua, no, algunas técnicas eh, más químicas para poder eh, ayudar a esta corrosión o a este tipo de, 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 de estilos. ¿sí? Algunas otras influencias, eh, mencioné eh, Olafur Eliasson eh, de Real Life, bueno, me lo mencionan con comida en la parte de macros, pero eh, esta exposición también eh, rebosa la inspiración de transformar que eh, muestra el trabajo de Eliasson en arquitectura, ciencia y performance en el mismo tiempo. The North Face, que es una marca bastante comercial, hizo una línea entre denim y tecnología con una cápsula inspirada en los años 90, en donde utilizaba una tecnología que absorbe la humedad que se llama Coolmax. Entre otras cosas que van a tener eh, por acá, eh, que pueden estudiar en, en más en su tiempo. ¿no? Eh, Daniel Harshman es un escultor eh, prolífico, eh, colaborador de moda y es famoso por sus reliquias del futuro. En el que trata la cultura pop como una pieza del museo del futuro. Entonces, es qué cosas yo me llevaría al futuro para eh, si todo esto se acaba y cuando vuelva a renacer o cuando alguien venga a descubrir la tierra, es cuáles son las, las referencias que yo me encontraría en esta caja de Pandora que darían una identidad a esta sociedad en donde vivimos. ¿Qué cosas, cuando yo le doy la bajada a producto, cómo lo veo en accesorios? ¿Cómo, cómo se vería esta tendencia de transformar? Transformar, eh, empecé con esta porque es la que es más difícil a lo mejor de comprender, es la más. Eh, distinta a lo que tradicionalmente estamos viendo. Entonces, es mucha como conexión, mucho como reciclaje, mucha mezcla de, eh, de materiales. Entonces, por ahí materiales artesanales que se mezclan con pieles, que se mezclan con sintéticos, que se mezclan con plásticos. Es algo que vamos a poder ver aquí. Entonces, por ahí... Eh, transformar tiene como este recurso marino, esta inspiración en los tonos azules, esta eh, parte en este surf que lo voy a tener pero para vacacionar en casa o lo voy a tener para vacaciones que son mucho más íntimas, la vida marina me va a dar mucha inspiración, la parte gótica que va a tener como esta transición hacia el invierno que ya lo puedo estar planeando de este momento en donde puedo eh, planear drops y demás y el negro es el protagonista. Y eh, algo que puede ser más rústico, inacabado, desgastado o que ofrece cierta exclusividad, es decir, eh, cuestiones que sean eh, de no edición limitada, pero que sean únicas cada una por su carácter artesanal. También con esta adaptación en donde teníamos esta mentalidad minimalista, agregué un, po, un par de diapositivas o una diapositiva en donde era es, cuáles son las acciones de diseño que puedo hacer. Reducir la cantidad de productos para potenciar la calidad es algo que si yo tengo una línea como es más de básicos puedo hacer. Eh, centrarme en materiales en, y en hacer siluetas que sean perfectas, invertir en tiempo necesario en desarrollar para lograrlo, es decir, ser más específicos si estamos pensando en esta mentalidad minimalista. ¿sí? Y diseñar pensando en cuánto me va a durar este producto, qué tan práctico es y qué tan versátil es. Y pensar también en la segunda vida de este tipo de producto. ¿Por qué? Porque lo, queremos, lo que queremos hacer es que realmente sean productos que pueden tener una, una segunda vida. Por ahí, si se fijan en la página de eh, Fashion Revolution en el Instagram, van a ver los mitos que cuando tú das eh, tu ropa a, a la mejor, a una casa que recoge. Eh, eso también se va como a un desperdicio, no todo se llega a reutilizar, entonces como que tenemos que pensar en ser más conscientes cuando compramos ciertos artículos que sabemos que no vamos a sacar tanto provecho de ellos. Ahí también, si estoy pensando en la vulnerabilidad fuera de casa, en esta tendencia el rendimiento protector va a ser muy importante. ¿Qué siluetas son adaptables que me pueden proteger como usuario si fuese necesario? ¿Qué atributos antivirales, anticontaminación o con protección UV puedo eh, agregar a mis materiales? Las mascarillas son más relevantes que nunca. Incluir elementos para cubrir en el rostro, en las mismas piezas o en la, en la colección, dependiendo de cómo es que... Yo puedo hacer estos eh, diseños un poco más eh, versátiles. La segunda temática es evasión virtual, en donde puedo crear nuevas realidades mediante el diseño físico con un prisma digital. Es decir, sí, estoy haciendo cuestiones que son desde de, eh, en este momento para llevar pe, eh, para llevar en todo momento, pero estoy pensándolo totalmente para la pantalla. Mercados virtuales, por ahí algunos ejemplos que, eh, bueno, Fortnite, que hizo por primera vez un, 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 una reunión, un, un concierto online. Esto fue antes de que realmente tuviéramos que hacer las cosas online y millones de personas, creo que fueron 13 millones de personas que se reunieron ahí, ¿no? Entonces, eh, interesante ver la... la, la, la colección digital de Carlin's, de Fabricant, que vendió el primer vestido que vemos por acá, lo subastó por $9,200 dólares, y otras marcas eh, como Tribute, ustedes pueden encontrar eh, Tribute, lo pueden buscar eh, en, es de mis preferidas porque Tribute lo que hace, lo pueden buscar en Instagram, Tribute lo que hace, que es como tributo en inglés, eh, lo que hace es dar, el diseñador hace este producto, que es eh, un, algo que se va a aplicar en un render en la fotografía que tú envíes. Cuesta 20 euros, creo que es lo que cuesta cada una de las prendas. Y lo que recauden de ese diseño se envía eh, en su mayoría al diseñador que creó este, tanto el render como el diseño y demás. Entonces, es interesante ver que esta parte transparente de dar el dinero a quien está haciendo el diseño también es importante en este momento virtual. El diseño 3D también, les pongo un ejemplo de eh, Tommy Hilfiger que para este otoño-invierno decidió que toda su colección de camisas iba a ser en 3D y que está esperando que para el 2023 toda, toda, toda su colección tenga esta parte de diseño de 3D. ¿A qué eh, me refiero con esto? Es... Eh, Ahorrar en la parte de desperdicios a la manera de cortar, en la parte de, de desperdicios a la hora de hacer muestras y también ahorrar un poco en la parte de toma de fotografías, de producción. Esto no significa que no va a haber otro tipo de producción detrás del producto, pero cosas que necesiten ser... Eh, más, no, no quiero decir productivas, pero que necesiten ser, tener algo más eh, de conciencia más rápida y que no generen eh, desperdicio táctil, va a ser como importante para tenerlo. ¿no? Entonces, es definitivamente las soluciones que se están dando para el, el futuro. Espacios de realidad mixta, en donde yo puedo tener herramientas, eh, con 5G obviamente puedo tener eh, herramientas de realidad aumentada. Eh, Lampix.com, que puedes eh, copiar, pegar, eh, mandar a Dropbox algún eh, documento que tengas en papel, pero también habla sobre esa realidad mixta, en donde mi sala en este momento es mi, eh, mi oficina, y si hoy y mañana no me siento trabajando en, en la sala, me siento en, el, en, en una mesa que esté en otra parte, o me siento en el desayunador, o eh, como que vas cambiando. En dónde te acomodas en, en tu casa, ¿no? En, en dónde eh, los espacios se, tienen, se vuelven más híbridos porque nos eh, estamos adaptando poco a poco a tener esta esta realidad, ¿no? Entonces estos espacios de realidad mixta son algo que estamos está sucediendo, entonces es cómo es que yo puedo tener es, estas ideas y acuérdense que mucha parte de esta información era de un pronóstico de hace dos años y cómo sigue siendo relevante en este momento y por eso lo seguimos mencionando porque creo que resulta interesante ver cómo exploramos este eh, futuro eh, distópico pero nunca pensamos que iba a ser eh, como lo estamos ex experimentando en este momento pero ya íbamos para allá y simplemente toda esta era de digitalización se aceleró eh, the perfect fits at the perfect price estos son modelos 3D que hace esta eh, marca de muebles, entonces tú lo puedes poner en tu fotografía con realidad aumentada para ver si te queda, sobre todo en estos momentos que no te puedes probar la ropa, así aunque vayas a las tiendas y demás, no hay mucha eh, conexión con el producto porque tienes que adivinar que te queda bien y que te queda mal, ¿no? Entonces, hay marcas que están haciendo eh, una lista con tus medidas de cosas que ya te quedan, entonces esto va a ser lo que más te favorece, o eh, hay cosas en donde las marcas, por ejemplo, de belleza, en el rubro de belleza, se están, hace, se están acelerando en mejorar eh, cuáles son las, eh, las herramientas que dan de realidad aumentada en sus, en sus páginas de e-commerce para que yo realmente me pueda probar un producto de belleza, un labial, una sombra de ojos y demás, y que esto me invite a comprar porque tal vez por mucho tiempo yo voy a tener que estar así. O si voy a la tienda física, no me voy a querer probar el mismo probador que todo el mundo utilizó porque... Eh, puede eh, afectar a, a mi salud, ¿no? No estoy consciente de que tengo que ser mucho más cuidadoso como consumidor en qué es lo que estoy tocando. ¿no? So, la personalización es sumamente eh, importante. Eh, la neuroestética es eh, también importante, es cómo los espacios se adaptan para este momento, cómo tengo que dejar más libre, cómo es que tengo que señalizar y cómo es que me tienen que dar un espacio de reflexión y que yo quiera me sienta como que necesito ir no entonces cuestiones que se vean muy clínicas no quiero que, quiero que no me quiero que me hagan olvidar lo que estoy, lo que está sucediendo y quiero que me hagan sentir como en este mundo un poquito más animado virtual optimista entonces no quiero que se vea como frío no quiero que se vea como a lo mejor sí dividido pero cómo es que lo hago de una manera lo más orgánica posible entonces aquí es el ejemplo de Reese's que está es una eh, bebida que tiene eh, el activo de eh, CBD en, en un agua como mineral y eh, un poco de sabor y lo que hace es relajarte. Le llaman la bebida de la creatividad. ¿Qué pasa en color? Evasión virtual tiene todo el color. Una explosión de color es eh, otra de las cosas que sucede. O, sea, o buscamos cosas que sean muy clásicas o buscamos como esta explosión de color que nos da este optimismo, que nos da esta... Eh, brillantez que nos da esta emoción a la hora que lo usamos, tanto al usarlo como al verlo, como al, al, al compartirlo de manera eh, online, eh, resulta como bastante gratificante el color, ¿no? Entonces lo tomo como una terapia y eh, aquí sí como hago mucho uso de esto esta tendencia es más aterrizada a cuestiones retro a cuestiones que tienen una no es tan futurista como eh, transformar pero aquí ya encuentro cosas que me van a dar una conexión con eh, referencias más tac, eh, tactibles, no entonces eh, los gráficos de fiesta van a evolucionar a partir de primero de verano 20 en donde ya veíamos eh, más aplicaciones de gráficos de esta manera eh, rey retro va a ser sumamente importante eh, como puntos, mezclas de este tipo de recursos, va a ser también eh, interesante tenerlo y sobre todo es una tendencia que es muy joven, es eh, centrarnos en, en muchos eh, tejidos circular como bodys, leggings, mini vestidos, en donde yo puedo tener esta eh, idea de versatilidad. Rey de lujo para la parte masculina, en donde sí el color es importante, en los 70 eh, los gráficos de los 70s están de vuelta, en esta parte optimista. Y hippie, ¿cómo es que me la reinvento y la vuelvo a crear para primavera, verano 21. ¿no? Obviamente, con recursos de lo que teníamos en este momento, sí se pueden hacer a ciertas adecuaciones flora surrealista, los gráficos de flores eh, muy agrandados también van a ser interesantes, pensando en esta forma digital y, e hiperrealista de una búsqueda de escape. El viajero virtual es, bueno, voy a viajar desde mi computadora, eh, ¿cómo me vestiría? Es revolucionar los estilos formales tradicionales y eh, tener artículos utilitarios o ligeros que puedan hacer una referencia a la mejora uniformes, eh, pero con esta idea como eh, más eh, sport, ¿no? Entonces es interesante cómo celebrar el sportsweet americano es eh, importante en este momento también. Camp Alegre, después de todo el, el furor del de, eh, término camp, también eh, la, la búsqueda por esta nueva feminidad con tool, con cuestiones que fueran más extravagantes, con hombros más anchos, con... Eh, prendas eh, como eh, muy eh, majestuosas, eh, continuamos esta tendencia para eh, tener eh, estos escapes en casa, para tener estas festividades que pueden ser más interesantes cuando tengo un vestido que sea más glamuroso o más eh, extravagante la vida pop también, cómo es que el arte en moda eh, sigue dejando una huella cultural sumamente importante y las marcas y los consumidores tienen que hacer estas conexiones, tienen que hacer estas colaboraciones porque eh, están buscando reinventarse. Entonces, toda la parte de museos eh, eh, necesitan tener nuevos negocios, nuevas oportunidades, nuevos canales de mostrar sus archivos. Entonces, esta eh, correlación en arte y moda es sumamente importante. Entonces... Eh, lo vemos eh, como in, en inspiración de anime, en inspiración de cómics, en arte pop de los eh, 60, cómo es que esto me puede resultar una manera también gratificante de vestirme. El florecimiento, las flores también son, eh, están en boca de todos y esta lo tiene como en, en detalle, como más digital, pero estos diseños también eh, se están pensando para a lo mejor una eh, ocasión especial, para a, algún festival que tenga que ser virtual o algún festival que pueda ser físico eh, y también eh, hay colores y motivos de la nueva serie de pinturas florales de Kate I. Tyson que nos pueden servir de inspiración. Las consumidoras van a buscar estos colores como más atrevidos y que eh, son como muy vibrantes para iniciar el verano o para pleno verano. Las capas líquidas, capas sobre capas también son importantes, las transparencias y esto inclusive eh, permea hasta la parte de Interiorismo, ¿no? Entonces, estos nuevos materiales, estos nuevos colores que son como entre pasteles y brillantes, también son eh, cuestiones que nos pueden dar esta imagen contemporánea de nuestra marca. Safari temático, la parte que siempre menciono que hacia dónde va la pleasure, va a una parte en donde sea. Eh, Deportivo, pero sea un deportivo para las afueras, para la montaña, para trail, para mountain bike, para todos los eh, ejercicios o eh, disciplinas que tengo que practicar de una manera eh, más eh, eh, excéntrica en la naturaleza. Entonces, esa inspiración de qué es lo que yo me pondría para ese viaje de campamento, cómo lo llevo a, una, a un outfit casual de todos los días. ¿no? Entonces, mucho se va a cargar a complementos, pero también a la parte de calzado. Entonces, ¿cómo eh, puedo hacer esta combinación que es deportiva, pero que realmente me sirve para estar a las afueras y me va a proteger? El futuro digital, entre filtros, entre cuestiones que son estas capas, estas capas eh, transparentes, como el, el diseño de Fabricant, eh, definitivamente es eh, esta, este mundo digital, como me inspira tanto en belleza, tanto en aplicación, tanto en los materiales. Este es el tipo determinado que estoy buscando en ciertos materiales, no? Entonces, si lo puedo recrear para mi colección, ya sea en un gráfico, ya sea en accesorios, ya sea en viniles, en demás, es algo que estoy, me está preparando para esta eh, fase digital mundos paralelos también con esta cuestión mística que mencioné en un principio, eh, cómo es que eh, lo llevo nada más para que sea una temática, para que sea un poco psicodélico, y esté inspirado en a lo mejor eh, este, este psicodélico rock, el rock psicodélico, y mezclado con a lo mejor un look futurista, pero lo vuelvo como este hippie tecnológico que eh, me puede servir para, para crear ropa joven. Eh, para el mercado eh, masculino sobre todo, ¿no? entonces estos paisajes surrealistas un poco también eh, pensando esta idea de escape me puede servir para la imagen gráfica que yo quiero dar el romanticismo del futuro, toda esta parte de pasteles eh, mate, son bastante eh, divertidos y son nuevos y son frescos y son muy buenos adaptándose con el mercado millennial y con el mercado de la generación Z ¿por qué? porque eh, Dan como esta eh, idea de conexión juvenil, esta, conex esta idea de conexión infantil que eh, es sumamente importante en este momento, como generar esta empatía con eh, algo que sea optimista, que me haga sentir bien. Es como sentirte bien en esta parte de color porque están inspirados a lo mejor en comida, en frutas o ¿no? en, en, en dulces, ¿no? sobre todo. Entonces, interesante ver cómo esto permea de esta manera. Los residuos expresivos, eh, hablamos mucho de reinterpretar prendas, de eh, ser respetuosos con ensamblados, con, eh, con el medio ambiente. Entonces, ¿cómo es que podemos reutilizar eh, materiales para tener un tipo de look que se vea refinado todavía, pero que tenga esta reutilización? ¿no? Entonces, no sé, eh, ya, ya creo que empiezan a haber marcas que tienen esta parte de uso de retazos. Eh, que tienen esta como reinterpretación de colecciones pasadas y la pueden reinterpretar de una manera distinta. Es ponerle un poquito más de cabeza, pero creo que eh, sí va a llegar el momento que vamos a ver mucho de esta, esta tendencia, sobre todo para un mercado joven. Ensamblado también va para la, la parte de eh, hombre. Eh, hombre joven y desde las transparencias hasta los ensablados en camiseta o el uso de diferentes materiales en accesorios lo vuelve importante e interesante para este día esta idea de hacer un, eh, un rompecabezas en las propias prendas. Remezcla histórica, esto creo que también surge un poco de la calle, en donde desde el, el, la utilización del corset, pero con telas que son sumamente deportivas, la juxtaposición de estilos, algo muy casual con algo que eh, iba a usar de una manera eh, más emblemática o más. Eh, es algo totalmente victoriano-gótico, y lo pongo arriba de algo que es como un jersey o una sudadera. Esto viene por esta parte híbrida de estar en casa, en donde. Te da, menos, te da menos miedo el que van a decir y puedes hacer como combinaciones más locas que realmente no habías pensado hacer y de, definitivamente va dirigido para un mercado eh, juvenil, ¿no? Entonces, esta parte de conexa, conectar la parte eh, de arte, la parte de otras épocas, tanto en el arte físico, es decir, usar como ciertos eh, emblemas o ciertas pinturas específicas para hacer collage o para hacer como utilización de esto en diseño, en, 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 para, para, para hacer gráficos en t-shirts y demás, es como los elementos del corset, como los elementos de los vestidos eh, con eh, muy ampones o de las mangas muy abullonadas, también toman parte de esta eh, cartera de cosas que puedo hacer. Y eh, forman definitivamente un diseño que es único, que es bastante híbrido y que es eh, bastante nuevo y llamativo para estos tiempos eh, que son eh, difíciles, ¿no? Entonces como que te causa esa, esa eh, creatividad a la hora de que me estoy vistiendo, cuáles son las cosas que podría cambiar en este producto. Y si hay alguien que lo haga para mí, recuerden también que vivimos en una sociedad que es mucho más comodina que antes, entonces si alguien lo hace para mí, si una marca tiene este tipo de estilo en su colección, obviamente quiero comprarlo. El desenfoque digital también lo veo eh, generado acá, pero más hacia la idea de rayas eh, y recrear eh, looks virtuales que sean a lo mejor un poquito más etéreos y abstractos, pero tienen como inspiración de algo más físico, como pueden ser gráficos de los ochentas, rayas específicas que están borradas o eh, difusas en alguna sección. ¿Qué me puede servir acá de influencias? Eh, Durant Lantic, que es el pionero de reciclaje y el diseño virtual, entonces pueden ir a buscar eh, sus colecciones. De fabricante que es la firma exclusiva de moda que es digital y que sigue innovando en este sector. Eh, el, la venta digital del vestido fue, no fue por 9000 dólares. Eh, 200 dólares fue por 9,500 dólares y eh, fue un evento que fue totalmente eh, por medio de blockchain. Entonces es interesante ver cómo esto me puede servir para inspiración. Federic Ransen, eh, que eh, causó un revuelo por esta presentación online en donde las mangas eran como globos y se modificaban y se perdía el aire y se iba a otra parte. Entonces, interesante que puedan buscar algún video para eh, conectar con esta idea de algo que va más allá definitivamente pensar fuera de la caja cabe en estas temporadas ¿Qué otra cosa por ahí? Futura Laboratories que es, están creando un culto a su marca es una marca de Streetwear está en Dover Street Market en Singapur pero pueden tener como el camino de esta marca en cómo es que hace sus activaciones y demás que me puede servir de inspiración cuando le doy una bajada es eh, qué es lo que yo estoy buscando ver en esta tendencia, sí, algo que esté muy conectado con ropa de todos los días, que esté conectado con el streetwear, sobre todo para el mercado infantil, como lo vemos acá, es como un, un streetwear de lujo. Eh, la conexión entre pop art, entre licencias, entre música es sumamente importante. Comics, eh, conjuntos a juego también, en donde la camisa va con el pantalón para todos los mercados es algo que resulta importante. El deportivo retro, los años 50, me pueden dar un poco de inspiración para esta parte deportiva también. Y la biker eh, jacket con eh, más participación de color, sobre todo para el mercado infantil, o sea, con bloques de color. Eh, todo lo que sea campy, todo lo que sea un poco kitsch, todo lo que sea novelty, extravagante y el color bastante artificial me va a servir para esta eh, época que es totalmente virtual y que quiero compartir. Esta parte con reconexión de naturaleza va a eh, buscar eh, el statement pockets, cuántos bolsillos puedo tener o qué bolsillos son pequeñitos solamente para traer algo que realmente necesito, pero está totalmente basado en esta eh, idea de campamento. Esa es la base de esta tendencia y acá lo hemos adaptado para todos los mercados. Pleno verano también las rayas, eh, el, blo el bloque de color, pero más hacia un camuflaje, o hacia un tie-dye, pero como si fuera un sublimado, difuminado, con un poco de hombre, son cosas interesantes para acá. Y recuerden que esta tendencia tiene una conexión con las prioridades de diseño en este momento, que es más y nada menos que tenemos un poco más tiempo online, porque es como lo hacemos en este momento, y el diseño tiene que estar pensado para este mundo digital. Elegir colores estampados que destaquen tanto en pantallas como fuera de ellas. Controlar el stock de productos pensados para eh, Instagram. El éxito de redes no siempre se traduce en ventas. Es decir, algo que gusta mucho porque le estoy dando clic eh, y la gente le gusta la fotografía no significa que es el producto más exitoso. Entonces, pensar que está creado para redes y hacerlo como un drop más especial, ampliar eh, eh, nuestros horizontes y introducirnos. Eh, al mundo de la moda virtual, porque qué más da, es algo que es un render que se puede aplicar y que no sabemos que tanto en, en, en la parte de render, pero también en colaboraciones en videojuegos. Desde Animal Crossing hasta Fortnite tienen colaboraciones específicas con celebridades y con marcas y su producto puede estar encontrado dentro del videojuego. Y cuando estás enganchado y jugando y demás, tan fácil te hace, se te hace eh, gastar un poquito de dinero en algo que ni siquiera es tangible, no está ahí cuesta trabajo separar esa realidad del videojuego con lo que estás viviendo eh, y por qué es importante para para ti tener algo dentro del videojuego por último la tendencia de carácter artesanal es buen diseño el buen diseño mejora con el tiempo esa es la premisa la gran división económica eh, sabemos que la desigualdad económica es sumamente grande por eso se están haciendo estudios de cómo se puede generar en vez de, de de ver el PIB como esto es lo que crea una nación, como más importante, están generando, buscar. Eh, esta, eh, este número que sea como eh, un evaluador de la calidad de vida, en donde la gente esté contenta y digan, bueno, no, no se van a tener, eh, la, no, no, la, la gente no tiene este dinero que tenía eh, nuestros papás, por así decirlo, a la parte de la generación posguerra, pero con lo que tenemos, ¿cómo es que hacemos la mejor vida para estas personas? no Entonces, la reducción de clase media en el mundo está eh, decayendo. Y eh, estos conceptos tienen que estar eh, pensados tanto socialmente como políticamente de una manera distinta. La polarización demográfica también es una cuestión importante de cómo eh, las generaciones eh, se extienden y cómo cambian en diferentes partes del mundo. Hay eh, zonas que van a envejecer de una manera más rápida y zonas que están mucho más jóvenes y que esas economías van a estar creciendo. Eh, de una manera como más proactiva. ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo voy a pensar para una sociedad que está envejeciendo? También eh, resulta como importante en dónde voy a poner mis, mis monedas o mi planeación a un futuro. Los productos locales también. Esto es algo que se reforzó por estar eh, en confinamiento, es que tenías que buscar recursos más cercanos a ti y esto es definitivamente algo que se queda con nosotros post-COVID. Eh, mientras esté el COVID con nosotros, pero es algo que se queda con nosotros a la reapertura de tiendas, a la reapertura de, de negocios, eh, buscar comprar local, buscar tener esos recursos locales, fomentar la confianza, eh, tener como una especie de club, tener una especie de... Eh, Sociedad, comunidad, a la hora de que yo pertenezco a una marca o que quiero comprar en una marca, entonces por ahí registrarme o tener como eh, todos los datos con, la, con, con, con estas empresas asegura que la empresa pueda cuidar de mis datos y asegura también que mis transacciones sean más transparentes y eso me mantiene estar eh, como más eh, tranquilo. Y con eso vamos a la paleta de color, que la paleta de color es en búsqueda de colores súper naturales, tintes que se podían hacer con tintes que encontramos en la naturaleza, como puede ser el índigo, como pueden ser eh, terracotas o colores que podemos encontrar en, en, en tés, en flores y demás. Entonces, el confort acaba va a ser clave, el diseño sumamente minimalista, eh, teniendo, pensando en cómo puedo mejorar la calidad de estos productos, en cómo es algo que yo voy a comprar y que lo puedo tener para toda la vida, pero también puedo pensar en la reventa de este mismo artículo, en cuestiones que son más clásicas. Los colores que transmiten una sensación refinada y algo que se resulte más esencial, están eh, en la brecha de encontrarse con algo que se considere de lujo, y por eso es que es sumamente importante mejorar la calidad de los mismos. La sastrería rústica... Eh, adopta una, eh, la sastrería adopta esta como eh, cualidad discreta, sobre todo para la parte del mercado femenino, entonces eh, como la parte del layering como la parte del de énfasis en las curvas femeninas, pero sí eh, pierde como esta estructura, se hace mucho más relajada, porque justamente estoy eh, pensando en estar en una, frente a un computador o estar en una, en una idea un poco más híbrida de vida, en donde tengo que pasar de la casa a un par de horas en la oficina a estar con los niños y demás. Entonces, pienso cómo esta mujer que es profesional debería de vestir este tipo de trajes, ¿no? Y aún sentirse elegante y cómoda. Entonces, ¿hacia dónde llevo esta parte de sastrería? El uniforme de startup, esta diapositiva me gusta porque realmente sí es como, ¿cómo me puedo ver bien? Me puedo ver eh, como casual, pero... Eh, ser como eh, profesional al mismo tiempo, ¿no? Entonces, definitivamente es, es una nueva manera de vestir, es com combinar esa sastrería clásica con denim, con ropa de trabajo y tienes como el resultado de alguien que se ve chic, cool para esta empresa que está emprendiendo, para esta empresa que es digital y que busca esta parte también de tener una idea de individualidad y sobriedad. La artesanía también juega un papel muy importante en esta temporada. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que tuvimos para hacer craft en casa también hizo que esto se llenara, el, eh, como festejara en el mercado, se celebrara en el mercado y es algo que se va a quedar eh, un tiempo con nosotros. ¿no? Calados artesanales, adornos, detalles metálicos que lo vuelvan un poquito más eh, elegante, va a ser algo interesante que vamos a tener ahí, tanto en la parte eh, femenina como mucho más detallado y en la parte masculina con cierta bordados pequeños hay una marca que se llama casa blanca que pueden investigar que tiene como esta parte un poquito más elevada y que hace más utilización, utilización de gráficos pero vamos a texturas naturales a linos a la combinación de, eh, de ellos pero con esta búsqueda de esa estrategia relajada todas las siluetas se ven mucho más relajadas y más en esta línea eh, que cruza casi con lo casual la feminidad es una de las temáticas más vendidas en este momento para el mercado femenino. Entonces, ¿cómo es que puedo ofrecer esta búsqueda de drapeados, de eh, olanes, sobre todo con el detalle que va en la parte del cuello, en las mangas, lo que va a estar de la cintura hacia arriba? ¿no? Entonces, esta búsqueda por eh, este lujo femenino, por estas prendas que eh, van a quedar más tiempo conmigo, también es un recurso que puedo explorar en esta eh, tendencia de carácter artesanal. El Lujo deportivo es como hago tal cual. Este es eh, el sportswear de los años 60 en Estados Unidos eh, y la inspiración de ropa deportiva de los 80 y los 90 como las vuelvo un poco más sofisticadas para llevarlos en todo momento. Marcas florales, esto es tal cual, tomar inspiración en cómo se veía, se, se puede plasmar un pétalo en, una, en un. En, en un material y cuáles son los colores que me daría. No tengo que hacerlo con la técnica eh, eh, natural, pero cómo es que busco este tipo de elemento o este tipo de resultado a la hora que estoy haciendo mis estampados. Entonces, es una manera de hacerlo, ya sea que lo quiera hacer natural o que lo quiera hacer con un recurso más eh, digital. Los florales funcionales también para la parte del de mercado de hombre es importante y puede ser en dos tonos, pero también eh, buscando esta reconexión con la naturaleza que es sumamente importante para todos en este momento. Entonces vamos a ver muchas cuestiones naturales a partir de estar tanto tiempo en casa y anhelar esta conexión con... Poder salir, yo creo que muchos anhelamos salir a la calle y, de, y de, que esté un poco verde, pero que no tengamos que tener la cara tapada. No esa búsqueda por aire fresco, por poder estar eh, en un lugar que esté más aislado, eh, nos, nos, nos alimenta esta búsqueda por eh, la naturaleza. Mar adentro también toda la parte de líneas como si es un clásico esta, este estilo los estilos náuticos esto se, se ven en, en esta en estas tendencias las rayas que son un poco desteñidas eh, la búsqueda así como si fuera una pijamita o un vestido eh, camisero más largo van a ser importantes los conjuntos este podría ser para toda la familia de la misma manera el descanso de resort es un poco eh, esta línea de resort pero para eh, quedarse en casa como esta occasion, seguimos con este, este término de las vacaciones en casa y cómo lo puedo llevar fuerte para eh, verano, alto verano. Las eh, utilizaciones, bueno, la inspiración indo-balinesa va a ser importante y los estampados shibori, las rayas baja, todas estas, estas partes que son más eh, auténticas de cada región o de cada eh, continente, pero un poquito mezcladas y dándole como esta... Eh, Parte más lujosa a una experiencia que es definitivamente surf, o sea, es definitivamente de playa, pero tiene como un elemento más que lo hace más sofisticado. No, 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 seguramente vamos a ver tie-dye en este tipo de eh, mini tema. Ritmo lineal, toda la parte de eh, líneas con las que puedo jugar. Eh, sobre todo en estos tonos, en esta paleta de, de color que son muy especiadas. Eh, es interesante verlo, es como bastante nuevo, verlo en rayas y en, en cuadros. Entonces, ¿cómo es que puedo renovar mis pisos o mis, mis cuadros y mis rayas con este tipo de color nuevo? El azulejo tradicional me va a servir para la, la, la forma gráfica, el utilitarismo delicado también, todo lo que sea utilitario, todo lo que sea de bolsillos, obviamente lo estoy viendo que está... Eh, en, en, en todas partes, pero cómo es que inclusive un overall que se ve más como de un artesano es algo que me puede servir para estar en casa de una manera más versátil. Puede convertirse en un uniforme ciertas, cambiando ciertas cosas, cambiando la, la blusa que, ven, que pongo abajo y demás. Son prendas que son muy cómodas, sumamente cómodas. Este utilitarismo reciclado va también para la parte de caballero y acaba más en la utilización de eh, recursos que casi, casi parece que están. Estoy creando una manta a la hora que estoy eh, creando la prenda sobre todo de protección. Esto va más para chamarras, esto va más para eh, cierto eh, tipo de sobrepuestos y para ciertas partes bajas en donde puedo hacer esta utilización de parches. ¿Qué me puede servir de influencia? La colección de Jack Moons de Primavera-Verano 20, la película de Miss eh, Midsummer, eh, la marca Anitia que es muy relajada y que es muy unisex también entonces es importante tener esta, esta idea de minimalismo, minimalismo bastante simple de herencia japonesa too good que son las colecciones de estas hermanas que equilibran la línea entre moda y arte en donde la artesanía es protagonista A ver, tengo... Ya estamos a punto de terminar, no, no se preocupe. The Row, también, que es la marca de las hermanas Olsen, que siempre tiene en mente esta búsqueda minimalista que tiene cosas como muy eh, clásicas. Eh, More or less, que es una revista centrada en sostenibilidad y explora las decisiones que tomamos al comprar ropa, y sus sesiones fotográficas también incorpora esta idea, eh, incorporando eh, remanentes de ropa eh, y trabajo que es sumamente vintage. Tiene como esta idea de vintage y. Eh, de retrabajar las piezas. Bien. Cuando le doy una bajada comercial, ¿Eh? ¿qué es lo que estoy buscando? Busco cuestiones que se vean más, o prendas y siluetas en accesorios que se vean más eh, versátiles, como para toda la vida, que me van a durar siempre. Hay una conexión para la parte infantil que no la vimos tanto acá, pero cómo es que puedo buscar esta parte de botánica y plasmarla en los gráficos y jugar un poquito como flores de papel y ponerlo eh, como el gráfico como tal. Buscar nuevas referencias de camuflaje, el mini print también es muy importante para esta tendencia de florecitas pequeños, el carácter artesanal también los bordados eh, posicionados van a ser importantes. Y eh, las habilitaciones que tienen esta eh, búsqueda rústica. Vamos a ver eh, canastos, tejidos, crochet. Esto va a ser importante eh, y lo vemos ahora en estos últimos eh, meses que tenemos de verano, pero continúan siendo muy importantes y continúan siendo relevantes para la siguiente eh, temporada. Eh, las margaritas, las flores como muy específicas, también van a ser eh, parte importante y las perlas en ciertos detalles también las vamos a continuar viendo, entonces hay una continuación por esto. Sobre cuáles eh, prioridades de diseño nos dejó este tipo de tendencia. Teníamos más tiempo libre, la artesanía se volvió colaborativa, entonces, ¿qué son las acciones de diseño que podemos tener? Utilizar la artesanía para crear artículos únicos que atraigan a quienes buscan algo distinto, eh, colaborar en cooperativas artesanales en el entorno que tenemos, en la parte de nuestras localidades, para promover este desarrollo en estos tiempos que son difíciles, incluir opciones artesanales en sus producciones mediante decoraciones de hazlo tú mismo o kits de reparación que el mismo cliente puede utilizar. Utilizar una vez que ya tiene el producto en casa. El otro es que el hogar es el centro y las acciones de diseño que podemos tener acá es si estoy trabajando de casa, cómo es que los diseños pueden ser más cómodos eliminando elementos que no sean necesarios, utilizar tejidos suaves al tacto con texturas que sean interesantes y las siluetas sean envolventes y diseñar centrándose en las prendas que sean de arriba de la cintura para que luzcan bien en las cámaras web. Y con eso eh, me despido. Por ahí eh, les dejo mis datos en caso de que tengan preguntas muy puntuales, me las pueden hacer a mi correo o a mi Instagram. Eh, les recomiendo seguir el Instagram de WGSN, que es el global, y WGSN Brasil, que a veces tiene contenido que va más enfocado a Latinoamérica. Entonces, eh, pueden tener como esas dos eh, búsquedas para que tengan algo que esté basado en Latinoamérica y algo que esté basado en Norteamérica, incluyendo México, pero que puedan tener un poquito más de contenido. Y una recomendación que les dejo es eh, descargar esta lectura adicional que ustedes nada más tienen que poner en Google, el consumidor del futuro 2020 WGC, 2022, perdón, WGCN, y van a poder descargar este eh, archivo que es gratuito y que... Eh, tiene un contenido muy valioso sobre el futuro del consumidor y está creado pensando en, en este tiempo complicado. ¿Bien? Por mi parte, eh, les agradezco y no sé eh, por ahí, Cintia, si eh, quieras que me detenga para algo más. Ok, pues podemos ir respondiendo las preguntas que tenemos a través de Zoom, si gustas, Rosalina. Ok, perfecto. ¿Tú las puedes ver ahí o gustas que yo te las lea? Estoy eh, aquí, aquí. Me ponen. A ver. No me aparecen. A ver, déjame. Aquí está un chat. Uh, una. ¿Qué recomienda? A ver, déjame ver. ¿Qué recomiendas una marca que esté únicamente enfocada a tejido de punto para traja, trabajar productos de primavera-verano, ya que la temporada alta de tejido de punto es invierno? Las galgas que son más eh, delicadas, que son más abiertas, definitivamente es algo que puedes tener. Eh, los conjuntos, eh, pensar en cosas distintas como puede ser un overall, como puede ser un vestido largo, qué cosas pueden seguir siendo como sofisticadas y medio de entretiempo, porque no todos tienen un calor eh, fuerte en verano entonces qué cosas me pueden servir de entre tiempo qué cosas puedo hacer layering con, con ellos es decir puedo tener una camiseta abajo de esta prenda pero si sí, muchos a, a sobre conjuntos y a sobre cosas que puedo tener si no había pensado en tener shorts tener shorts de tejido de punto es algo que está eh, bueno eh, qué importancia podrías compartir las paletas de color si sí, las puedo compartir por Instagram qué importancia tendrían los biotextiles dentro de estas tendencias eh, definitivamente lo más que nos podamos adaptar a este eh, es, estos nuevos comportamientos en textiles, estas nuevas innovaciones, lo más, lo, lo más relevante que es. es entre más eh, adelantados podamos estar en esto, no es que eh, todo el consumidor esté solamente quiero consumir biotextiles o no solamente quiero consumir eh, textiles que sean reciclados etcétera, pero me estoy preparando para eso. Lo puedo ofrecer como una parte de mi colección, lo puedo ofrecer como algo que sea importante. ¿Dónde puedo descargar el consumidor del futuro? Eh, solamente hay que poner el consumidor del futuro do, eh, 2022 WGSN y te va a aparecer en el buscador de Google, el que sea. Te va, te va a aparecer eh, un datito eh, en donde puedes eh, tener... Eh, ¿Qué, ¿Qué puede ser? Ah, que tienes que dejar tus datos, pero vas a poder descargar toda eh, la, la idea. Mi Instagram es Peter Pickle. Les digo ese porque es más fácil que yo les envíe el link por ahí y que podamos estar conectados de esa manera. Eh, de la segunda y la tercera tendencia, ¿qué importancia? David Rodríguez pregunta, de la segunda y la tercera tendencia, no sé qué más. Ah, ok. Las paletas de, de color de la segunda. Sí, por supuesto. Puede ser por Instagram. ¿Alguna otra pregunta? Porque sé que estamos como más. Eh, si cortos gustas, de tiempo. damos eh, unas preguntas aquí en el foro. No sé si alguien tenga alguna pregunta que desee realizar. Si gustan hacerla, nada más es necesario levantar la mano. ¿No? Bueno, pues por acá no tenemos ninguna pregunta, Rosalina. Me gustaría. Concluir la sesión dándote las gracias a nombre de todo el comité que conforma Intermoda por haber participado una vez más con nosotros, ahora a distancia, pero ya nos tocará verte por acá en enero. Perfecto. Nos da mucho gusto nos haber vemos. contado con tu presencia y con la de cada uno de ustedes. Les agradecemos mantenerse al tanto de nuestro programa. Nuestra siguiente charla es a la 1 p.m. Muchas gracias. Mil gracias. Chao.